las últimas horas, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón en desarrollo de operaciones militares y gracias a la información de la comunidad pudieron neutralizar un área preparada donde se encontraban 10 cilindros de 40 libras. Estos iban a ser detonados al paso tanto de la comunidad como de las tropas, utilizando el sistema de telemando. Rechazamos enfáticamente esta práctica que va en contra de los derechos humanos. En lo corrido del año van 36 áreas preparadas que han sido destruidas por nuestros expertos en explosivos. De igual forma, queremos mandarle un mensaje a la comunidad de agradecimiento por darnos esa información. Estamos aquí para proteger a los araucanos.